Bueno, hoy día estamos muy contentos generando el lanzamiento de la primera acción de un convenio que se firmó entre la Ilustre Municipalidad de Angol y la Seremía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este convenio viene a potenciar el trabajo cultural del Centro Cultural y nos va a ayudar también a todo lo que está relacionado con la programación. Dentro de esta programación nace este concurso literario que se llama De Cordillera a Cordillera, que vincula a toda la provincia en la participación. Es un concurso literario orientado a los cuentos cortos. Las bases dicen que son 100 palabras sin incluir el título y tiene que tener una relación con el territorio que es nuestra provincia de Malleco. Las bases están ya en las redes sociales. Esta idea se gestó a través de una conversación de pasillo con don José Muñoz, quien es el gestor de las bases y con quien estamos, por supuesto, trabajando y estamos haciendo de que este concurso literario, que es el primero que se organiza desde el Centro Cultural a través de este convenio, sea exitoso. Bueno, la verdad es que a mí la idea nació en una exposición de pintura, porque yo esencialmente soy pintor, pero también llevo muchos años escribiendo y son las dos áreas que a mí me gusta en la parte creativa, pintar y escribir. Y conversando con la encargada del Centro Cultural, la señora Marcela, le manifesté que hay mucha actividad aquí en lo pictórico, lo musical, en distintas áreas artísticas, pero extrañaba un poco la parte de creatividad en el área literaria. Si bien es cierto, hay lanzamiento de libros, pero que es un trabajo que se ha hecho en otros lugares y se ocupa este espacio para dar a conocer esas creaciones. Pero nosotros queremos que el Centro Cultural sea el gestor de nuevas creaciones literarias, en este caso cuentos breves, relatos en 100 palabras. Y es así como nació la idea de este concurso, que en un principio lo íbamos a hacer limitado a la comuna de Angol, pero después en conversaciones con la Seremía de Cultura se nos sugirió que podíamos ampliarlos y fuese más inclusivo, y es así entonces como nació la idea de este concurso que le hemos llamado De Cordillera a Cordillera, donde se incluyen todas las comunas de nuestra provincia y todos los rangos etarios también de edades, para que tengamos creaciones muy diversas y que nos hablen de nuestro territorio, de nuestra provincia de Malleco. Así es, bueno, sin lugar a dudas como municipio nos pone muy contentos esta alianza estratégica, por supuesto a través de la Seremía de Cultura, las Artes y el Patrimonio, y por supuesto muy bien liderado y coordinado por nuestro municipio de Angol. La verdad que este tipo de actividades, este tipo de acciones, obviamente va a reforzar el patrimonio, la historia local, la historia de Angol, también en estos cuentos que van a estar distribuidos en 4 categorías para que sea inclusivo, participativo, por supuesto en la región de la Araucanía, y claramente nos pone contentos el recibir buenas noticias, el recibir recursos para fomentar obviamente la escritura. Agradecemos a don José Muñoz Parra también, que fue el gestor de esta idea, y por supuesto pudimos llevarla y materializarla hoy día en un tremendo proyecto que nos inyectan de recursos y por supuesto va a activar el patrimonio local. Y como bien lo decía don José, aquí puede salir más de un gran escritor, Neruda, una Gabriela Mistral. Así es que nosotros como Municipalidad Angol vamos a seguir potenciando este tipo de actividades acá en nuestra comuna y por supuesto invitarlos a participar en esta creación de cuentos breves de Cordillera a Cordillera. Así es que escaneen el código QR o cualquier información revisen nuestra página web. Okay.